La esperada secuela del genial Rainbow Six Vegas al fin está a la venta en nuestro país desde esta misma semana. Una nueva entrega cargada de muchas novedades que os resumimos en este completo videoanálisis para su versión Xbox 360. Nada más iniciar el juego, la primera diferencia con la que nos encontraremos es que en esta ocasión el argumento del título no cuenta con un protagonista predeterminado, sino que al empezar, lo primero que tendremos que hacer es crearnos a nuestro propio héroe personalizándolo por medio de un editor, decidiendo tanto su sexo como su aspecto físico, así como su ropa y sus armas, aunque en este último caso deberemos ir desbloqueando la mayoría de los elementos a nuestra disposición, siendo posible volver a modificar la imagen de nuestro personaje siempre que lo deseemos. Además, esto no será un detalle meramente anecdótico, ya que habrá que tener siempre en cuenta el tipo de protección de nuestro traje, así como del chaleco antibalas que llevemos equipado, habiendo unos equipamientos más efectivos que otros y guardando siempre un equilibrio entre la cobertura que nos ofrecen y la movilidad que nos proporcionan. Una vez hemos creado a nuestro personaje, las modalidades de juego entre las que escoger serán principalmente tres: el modo historia, el modo caza al terrorista y el modo enfrentamiento, pudiéndose jugar en los dos primeros tanto en solitario como de forma cooperativa, ya sea en Xbox Live o a pantalla partida desde una misma consola. Además, en el modo enfrentamiento podremos competir vía online contra hasta 16 jugadores, habiendo varias modalidades posibles como rescate de rehenes, demolición o combate a muerte, entre otras más, teniendo cada una de ellas su propia mecánica y objetivos que cumplir. Ya metidos en plena acción, el número de misiones en el modo historia es de un total de 25 fases divididas en 7 escenarios, recreándose la mayor parte de la trama del juego en localizaciones de la ciudad de Las Vegas, aunque algunas otras nos situarán en lugares del mundo muy diferentes entre sí, como por ejemplo Francia o Costa Rica. ¡Maldito sea! ¡Me debí ¡Nos van a Por su parte, la jugabilidad del título se mantiene fiel a la que ya conocíamos, por lo que se trata de un shooter en el que toda la acción se desarrollará siempre desde una vista subjetiva, aunque con la salvedad de que al pegarnos a una pared o descender por una cuerda, la cámara pasará a una vista en tercera persona. Además, el componente táctico primará por encima de todo, por lo que siempre habrá que avanzar con mucha cautela, siendo nosotros quienes sorprendamos a los enemigos y no a la inversa, ya que cualquier error puede ser suficiente para hacer fracasar nuestra misión de forma precipitada. Rompe el espejal. Muriendo una carga. Gracias. Gracias. Despejado. Personas. ¿Dónde? Cabrero. Almacén 2. Les sacaremos. Ya están a salvo. Aunque por suerte nunca estaremos solos, puesto que en todo momento iremos acompañados por dos personajes más de nuestro escuadrón de Rainbow Six, los cuales nos prestarán su ayuda a cada instante y a pesar de que estos estarán controlados por la CPU, podremos indicarles qué han de hacer por medio de diferentes órdenes tácticas, siendo fundamental una perfecta coordinación de todo el equipo para salir airosos de las situaciones más complicadas. Además, en esta ocasión el juego ha añadido ciertos elementos propios de un RPG, ya que nuestro personaje irá ganando puntos de experiencia según avancemos en el juego, siendo posible especializarle en tres categorías: tirador, combate cercano y asalto, contando cada una con 20 niveles de rango a los que podemos ascender. Vaya,
Vamos, vamos, vamos. Ya para finalizar, solo nos queda hablar del apartado técnico del título, mostrándonos un motor gráfico que, aunque resulta muy parecido al que pudimos ver en la primera entrega, presenta una gran calidad y un buen nivel de detalle, tanto en los personajes como en los escenarios, poniéndole como única pega negativa que quizás se echa demasiado en falta un mayor número de elementos destruibles con los que interactuar. En definitiva, a pesar de algunos pequeños fallos en contra que podrían haberse pulido algo más, en especial a nivel técnico, nuestra valoración final del juego es muy positiva, tratándose de un título que nadie se debería perder, ya sea por su diversión como por sus muy completas posibilidades multijugador online, quedándonos enganchados sin remedio a él desde la primera partida a poco que le demos una oportunidad, y del que también hay que alabar el hecho de que nuevamente nos ha llegado a España completamente traducido y doblado al castellano, lo que sin lugar a dudas ayuda aún más a sumergirnos en la aventura. Sabéis que no os podéis librar de mí. Me alegra saludarle, profe. Es un honor, señor. Bishop, Six está en línea. Os voy a conectar. Bishop. Creía que acordamos que me quedaría en la academia. Lo sé, pero esto es importante. La NSA sospecha que hay armas químicas ocultas en el corazón de la Tierra. Rainbow Six Vegas 2 está ya disponible para las consolas Xbox 360 y PlayStation 3. Además, dentro de una semana, también verá la luz en la plataforma PC, estando todas ellas distribuidas por la compañía Ubisoft. Tom Clancy's Rainbow Six Vegas 2.